Los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente que casi siempre se desarrollan en el cuerpo materno y cuyas hembras alimentan sus crías con la leche que producen sus mamas. Ese saludo tuyo, dos pequeños. Tú sabes que yo no tengo libra para estar bebiendo. Y entonces, Francisco, ¿cómo te está yendo en el zoológico con los animales eso? Es una pela, mon. ¿Pero a cuál tú te refieres? ¿Al director y al guía o a los otros animales? Que se coge mucha lucha porque hay que trabajar. Y yo estoy contento hasta que me mencionan esa palabra. Ay, el zoológico. Hay días del mundo que yo no tengo un problema ya. Francisco. Aquí está Valenzuela, nuestro guía este de ella. Me dice que hay problema de nuevo. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente que hay, director, es que el guía es muy duro y solamente entiende a golpe. A su mano izquierda tenemos el jaguar. Es uno de los animales más peligrosos de América del Sur. Puedo decirle a ustedes que un jaguar... ¡Francisco! ¡Francisco del diablo! Más duro es usted. Eso no es cierto. Yo solamente entiendo a golpe. Yo soy un hombre demasiado inteligente. Valenzuela, yo sé que tú eres brillante, pero yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando del guía del trencito. ¿Qué animal? ¿Quién es el animal? Yo me refiero al que está retratado ahí, el caballo con raya. Eso es una cebra. Barbarazo. Pero bueno, Francisco, ayer un problema y hoy también. ¿Y ahora qué fue? Francisco estaba pidiéndole dinero a un niño. Si tú me des esos 200 que tú tienes ahí, te voy a tirar una foto con aquel tigre que está allá. Vamos a aprovechar ahora que el tigre se bañó, está de pie, tú quieres hacer la foto y ninguno de tus amiguitos van a tener una foto como esa. Tú sabes que tenemos que darle 100 al tigre. Esos tigres no comen cuento con su efectivo. Él quería más, pero yo le dije, no, este es un buen muchacho, buen estudiante, hay que ser considerado con él. Entonces, él aceptó. Entonces, por eso es que son 100 para el tigre y 100 para mí. ¿Ok? Francisco. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame, ¿otra vez? Bueno, lo que pasa es que este tipo se le cogió conmigo, pero si tú me das una oportunidad, yo le puedo explicar. Mijo, yo no te puedo decir quién ganó en la pelota, si las Águilas Ibaeñas, los Yankees de Nueva York, o si LeBron ya dio jonrones. Yo lo que tengo una resaca... Digo, me ha agarrado un resfriado que me está matando. Vete a jugar, vete a jugar. Y ahora no aparece mi pito. Mira su pito, profe. Ah, pasa. Mijo, abusador, mira, tú me metiste una emisora en los oídos, tú me dejaste a M, ¿eh? Vete, hazme favor, vete. No se pueden poner mute dos o tres horas, por lo menos, como los televisores. Este tolete de chofer se duerme en pleno recorrido, casi siempre huele a ron como ahora. Los otros días yo estaba dando mis explicaciones y sacó un ratito y puso dembow. Esa música yo la puse porque sentía a los animales muy aburridos y también a los niños. Pero es que es un peligro público para los niños. Cuando él hizo eso del radio, yo estaba dando mi explicación de los... De los mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente que casi siempre se desarrollan en el cuerpo materno y cuyas hembras alimentan a su cría con la leche que producen su mamá. Cancelado. No, pero espere, ese director. ¿Usted no vio que le tiré la rutinita de los mamíferos, que es de lo único que sabe hablar el trapo de guía este? Más trapo es usted. Y por estar de freco, está cancelado. No, pero diga algo, director. ¿Usted no está viendo que el mamífero este está agitando? No hay un día del mundo que de usted no haya una queja. ¿Sabe que yo he llegado a una conclusión? Que a usted no le guste este trabajito. ¿A quién diablo le gusta estar manejando un trencito en el zoológico todo el día? Y para colmo, tenés que aguantar este tipo que es de lo único que habla de los mamíferos. Tiene unos altos.
Francisco, por el bien de todos, incluyendo los animales, entrégueme la llave del trencito. Ay. Ay. Hay que ponerle ropa a él. Tranquilo, profe, tranquilo. Dígame, ¿ya se siente mejor? ¿Cómo me voy a sentir mejor? A esos muchachitos hay que sacarlos del fútbol y mandarlos para Irak. Son terroristas. ¿Qué le pasó? Me informaron que por estarse descuidando, le dieron un pelotazo. Eso de seguro le pasó por distraído. Sabrá Dios en qué estaba usted pensando. Yo, como asistente de la directora, tengo que informarle todo. Con permiso. Ay, doña Miguelina, espérese. Dale un chance, que nadie quiere que le den un pelotazo así. ¡Doctora! Ay, doctora, venga, sóbeme, sóbeme, venga, sóbeme. Ay, sóbeme, sóbeme, sóbeme. ¿Cómo se siente? Porque el supuesto pelotazo no fue nada del otro mundo, ¿eh? Usted como que huele alcohol. ¿Y es resacado que usted está? Sí, más respeto. Más respeto. Si usted es doctora, yo soy profesor titular de este colegio. Además, yo no tomo bebidas alcohólicas. Anoche mismo estaba en una actividad y me estaban dando el traguito social y ni se lo recibí. ¡Esta ya! ¡Fondo! 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 Bueno, y con el golpe tuve que untarme un alcoholado y por eso estoy oliendo así. Yo espero que para la próxima usted esté más atento a su trabajo. Tú ves, eso es lo malo de tener amor escondido. Yo no podía atenderte delante de la enfermera. Ay, flaco, te duele tu carita. Mami, lo que pasa es que esos carajitos comiendo confeti en una fuerza de animales. Mira, recuérdate que esta noche voy a prepararte una cenita. Voy para tu casa. Hasta la noche, flaco bello. Ay, señores, lo que hay que hacer para conservar el trabajito. Hasta la noche, mi Talía. ¿Qué me importa? A mí de mejores zoológicos me han botado. Ven acá. Cuando viene a ver Dios que no quiere que yo trabaje y por eso me cancelaron. ¿Cómo él sabe que a mí no me gusta trabajar? No, pero espérate, si no trabajo me muero de hambre. ¿Qué tú crees? Es el único que me hace corvo aquí. Déjame ir para casa, darle una calentadita. Yo no paro ahí. Me voy. Cuídate, oíste. Pórtate bien. Pero señores, en este barrio no se puede estar quemando una casa todos los días. Mira eso. Ahora Dios, ¿cuál fue el charlatanazo que dejó algo prendido ahí? Tú vas a tener que asumir la presidencia de la Junta de Vecinos. Es que yo no tengo tiempo. Qué barbaridad. ¡Ay, se la quemó a casa Francisco! Pobre Francisco, ¿qué será de él ahora? Permiso, permiso. ¡Pero fue mi casa que se quemó! Yo que venía a darle una calentadita porque yo no paro aquí. Pero fue tanto lo que se calentó. ¡Que hasta fuego cogió! ¿Cómo? ¿Cómo se quemó? ¿Que tú dejaste una plancha prendida? No, 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 no. Mijo, el pobre no carga con plancha. Y menos tú que tienes una casita que tú dices, ¡fósforo! Y esa casa se prende sola. Dios mío. Ahora estoy sin casa, sin ropa, sin trabajo. Yo siento que he perdido hasta mi belleza, mis encantos. Ya. Espérate, mi amor. No me le ponga ingrediente a tu lloradera, que este es el único poloche limpio que tengo. Ven, entra. Mira eso. Claro que no, mon. Yo no puedo irme para con tú y mi mamá y mi papá están allá. Pero mi vida está aquí en la capital. Bueno, mi amor, yo también tengo problemas. Y el trabajito no me da ni siquiera para pagar esta casa. Yo tengo mucho lío. Tú te puedes defender, mon. Tú tienes una casa, tú tienes un trabajo. Yo no valgo dos cheles, mon. Tú lo sabes. Yo tampoco puedo coger prestado y tú lo sabes. Cogí un dinerito prestado a Gregory para pagarle a Betance. A Betance para pagarle a Víctor para pagarle a Billy y a Billy para pagarle a Gregory. Y con parte de dinero que le cogí a Billy, compré esta casita y por eso estoy ahí atento a que me maten. Vete para Cotuí. Es que te he dicho que no me puedo ir para Cotuí. Pero ven acá. Después de todo el lío, ¿a quién tú le debes a Billy? Bingo. Entonces, por eso yo estaba diciendo. Yo lo que necesito es un amigo que me preste ropa, un amigo que me reciba en su casa. Ay, se me quemó la casa. Tú estarías feliz de recibir un amigo aquí. Una maldita alegría. Bueno, déjame ver lo que hago para que tú te sientas un chin mejor. Eso es lo que yo necesito.
ropa me quedó un chin apretadita, pero tranquilo, que ella irá soltando. Usted me va a detelengar la poca ropa que me queda, pero nada, ya tú estás aquí. Te voy a dejar en mi casa en lo que se resuelve el problema de la tuya, que espero que sea pronto. Pues aquí no va a durar ni 6. Días. Meses, pero el tiempo se va volando. Ahí están tocando, ven. Llegó mi amiga y no quiero que me interrumpan. Espérate. ¿Quién te viene a visitar? Amiga. Amiga. Entonces tú y yo tenemos muchísimo tiempo bebiendo juntos, saliendo para arriba y para abajo. Ahora vamos a vivir bajo este mismo techo y tú eres incapaz de confesarme a mí que tiene una novia. Que no es novia, es una amigota del colegio. Vamos a calificar unos exámenes de deporte, una lagartija, un marinero. El caso es que quiero que te tranque y te quede callado. Tranquila. Arroya, arroyito cristalino. Yo aquí soy una tumba. Hola, papito bello. Hola, chiquita. ¿La funda? Ay, mi amor. Pero bésame. Después de cena, después de cena. Ay, Dios. ¿Y a ti no te da gusto que yo esté aquí en tu casa? Ay, mi casa. Se me quemó mi casa. Mira, mami, vamos para la cocina. Tengo un amigo ahí que se le quemó su casa, perdió su trabajo. Y no sé por qué tengo el presentimiento que si a él le va mal, a mí me va a ir peor. Conseguiste trabajo, porque tú tienes 3 días en mi casa y no veo movimiento. No, es que esto de conseguir trabajo no es fácil. Aquí estoy yo fajado con los clasificados. Qué mal se ve el televisor. Yo vine mal pasar para esta casa, fue. ¡Bon! ¡Ven, sal! Para decirte una cosa en lo que te parto otra. ¡Bon! Son las 11. Ya Francisco debió terminar su cita de trabajo. Vete en la casa, lo voy a llamar. Pero ¿y dónde consigo un teléfono? No lo coge. No lo coge. Seguro está en la reunión todavía. Chamaquito, se te cayó el funks. Full de minuto. Quiero ese. Ese brochecito también. Ay, mi madre. Se me quedó el dinero en la casa. ¡Francisco! ¡No! Mami, no aguanto a Francisco. Se está poniendo mi ropa. Mandé a comprar un pollo. Se comió la pechuga. Un día esto me va a quitar la mujer. Pero, mi amor, mi vida, según tú me has dicho, él es casi tu hermano. ¡Qué hermano del diablo! Mira, mami, tú que todo lo puedes, ¿por qué tú no me ayudas a conseguirle un trabajito aquí en el colegio? Aunque sea barriendo o en la cafetería. Digo, no es por mí. Es que necesitamos privacidad. Dígame, directora. Miguelina, por favor, necesito que me haga una comunicación para todos los profesores solicitando ayuda para poder conseguir un profesor sustituto. Un profesor que pueda rotarse en todas las materias y así pueda llenar el cupo del profesor Hernández, que ya no estará trabajando más con nosotros. Sí, está bien, señora directora. Oíste, me tengo que poner a redactar la comunicación para lo del profesor sustituto. Tranquila, te tengo el candidato ideal para que sea el nuevo profesor sustituto del colegio bilingüe New World. Yo, profesor sustituto. ¿Y a quién yo tendría que sustituir en la sustitución? Ay, ¿qué hay que sustituir? Oye, lo lindo que tú te escuchas. ¿Tú suenas como un profesor? Sí. Este ya. Ay, no. Ese trabajo no es para mí. Es el tuyo. Ni siquiera tienes que estudiar. Un día da matemática, un día da inglés, un día da francés. Espera. ¿Qué es lo que tú quieres que yo sea? Ministro de Educación. Óyeme, cuando yo estaba en el zoológico, lo único que me aprendí fue la definición de los mamíferos que daba el guía. Ay, no, mira. Ese trabajo sería una pela. Pela estoy cogiendo yo contigo en mi casa. Te pone mi ropa, te come mi comida, me hiciste una cuenta aquí. Te busco este trabajo y no quieres porque no quieres irte de mi casa. Óigame, usted va para esa entrevista de trabajo, dije yo. Está bien, yo te voy a complacer. Dame un par de semanas para yo pensarlo y después hablamos. Mira, hijo, es tu mío.
Es mañana que usted va para la entrevista, dije yo. Mira, Juancho, vamos para tu tienda a buscarle una pinta de profe a este. Y no te preocupes, que yo te voy a pagar con el primer cheque de este para que después no te me tire. Esa tienda es suya, mano. ¿Qué yo necesitaría para ser un profe? Sencillo. Con unas camisitas de cuadro o de rayita. Un lacito. No. Mejor breteles. No. Mejor corbata. Ok. Ahora los lentes. Ese está muy grande. No, ese está demasiado chiquito. Ok. Ese está nítido. El que te ve cree que tú sabes de todo. Te ves halva. Ya estoy disfrazado, profesor. Entonces, ¿con quién me tengo que reunir? Entonces, usted es Francisco José de la Cruz Almonte. ¿Yo? Sí. Cuénteme, ¿qué experiencia ha tenido usted como profesor? ¿Dónde usted se formó? ¿Qué objetivo tiene para con los alumnos de este colegio? ¿Estaría dispuesto a adaptarse usted al sistema de enseñanza avanzado que tenemos aquí? Ya sé lo que se siente cuando a una gente le cantan 20 años de cárcel. Yo siento como si me estuvieran leyendo una sentencia. No debí llevarme de ti. Si la directora descubre que no es profesor nada, yo puedo hasta perder mi trabajo. Relax, que Francisco tiene que estarse la comiendo ahí adentro. La verdad que una mujer enamorada se presta lo que sea. ¿Y si él se pone nervioso? ¿Nervioso quién, Francisco? Bueno, yo estudié en... En New York, usted sabe que New York es una ciudad muy bonita, una ciudad encantadora, una ciudad de oportunidades. Y luego yo hice una especialidad muy especial para mi carrera en... ¿Cómo es que se llama esta calle que le cruza la Duarte? En París. ¡Ah, qué bien! O sea, que usted estudió en Francia. ¡Ay, Francia, Dios mío! Los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel. ¿Infiel? Ay, no, señora, no. Yo soy un hombre muy serio. No, yo lo que quiero es ser profesor de este colegio. Ahora, si fracasa, lo mato. Porque si no, él va a terminar matándome a mí y acabando con lo que yo tengo en mi casa. Oye, si me botan del trabajo, prepárate. En vez de un arrimado, tú tendrás dos arrimados en tu casa. Será tres porque tú vales por dos. Digo, por dos vale el cariño y el amor que yo te tengo. Mire, ¿y qué es lo que usted más domina? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Las matemáticas, la lengua española, el inglés, el francés? Un poco de todo. Pero donde soy un duro es en las naturales. Lo que pasa es que soy un hombre natural. Sí. Si usted quiere, podemos hablar de los animales. Ah, qué bien. ¿Y por qué no me habla, por ejemplo, de los reptiles? ¿De los reptiles? Mm. Ah, sí, los reptiles. Sí, los reptiles. Lo que pasa es que... Bueno, sí. Son juguetones los reptiles. Los reptiles son animales comelones, pero no tanto como los mamíferos, porque los mamíferos son animales vertebrados de sangre caliente que casi siempre se desarrollan dentro del cuerpo materno, cuyas hembras alimentan a su cría con la leche que producen sus mamas. Cuéntame rápido, dime, ¿cómo te fue? Bueno, tú sabes que yo soy un hombre humilde. La humildad es lo primero. Me la comí. Eso se cree el que le fue bien. Yo me lo encontré como flojo y poco convincente con sus explicaciones. No me diga eso, directora. No te puedo creer. O sea, que se tragaron ese cuentecito, dije que tú estudiaste en Francia, por allá, por África. Si tú hubiese estado ahí, muchacho, guapa me aplaude. Claro que no. Debemos buscar otras opciones. Yo no pienso que él sea la persona idónea para ese puesto. Así que, por favor, sigue llamando a todos los candidatos para nosotros seguir haciendo las evaluaciones. Ay, pero doña, tal vez se puso nervioso. ¿Nervioso quién? Pero respétame, mon. Parece que los días de volver a trabajar como que están llegando. ¡Oh! ¿Y quién fue? Es mi muchacho de siempre, Alejandrito, que parece que es hijo de Rambo. Mira, así como le tengo miedo a los caballos, a las alturas y a los sapos, voy a terminar cogiéndole miedo a ese muchacho. Espérate, está bien que tú le tengas miedo a los caballos y a las alturas, pero a los sapos. ¡A los sapos! Ay, sí, que son feos y pegajosos. Además, tú no sabes para dónde van a brincar. Bueno, eso de los sapos lo vamos a resolver después. Mira, cuando yo llegue aquí como profesor, yo voy a meter en cintura a ese muchachito. Pero no sé, algo me dice que ser profesor va a ser más fácil de la cuenta. ¿Cómo que es posible que no le den el trabajito a Francisco? Yo te dije que eso era un abuso. ¿Qué dijo él? No, que él le gustó el colegio incluso. Pero papi mon, mi vida, yo he hecho de todo para que ese puesto sea de tu amigo. Es verdad, amores, que tú hiciste todo lo posible para que le den ese trabajito. Es una gorda habladora. ¿Qué dice él? No, que el entusiasmo de él se desborda y eso se valora. ¡Vete! Oye bien lo que tú vas a hacer.
Cuando tú llegues mañana tempranito a la oficina, lo primero que tú vas a hacer es llamar a los demás aspirantes al cargo de profesor sustituto y le vas a decir: mire, aunque el puesto es bueno, lo que pagamos es una chilata. Si usted quiere perder su tiempo, usted viene y se reúne con la directora. Y si no quieres hablar de dinero, ¿habla de qué? Se necesita por lo menos 10 años de experiencia como profesor. ¿Qué usted tiene? 9 años. No, mi amor, tú un beso. Usted no califica. Bye, bye. Y así vas hablando, hablando, hasta que no quede ningún aspirante. All right. Adiós, all right. Ya son las 12. Esto de ese vago es cómodo, pero como que me estoy pasando. Ya va. Ya va. ¿Y Mon? ¿Qué sé yo de Mon? La gente ahora siempre está trabajando. Tiene que estar trabajando. ¿Pero que no puede estar trabajando si me dijo a mí que no me ha pagado mi cuarto porque él lo cancelan? ¿Tú lo estás escondiendo? ¡Mam! No, 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 Miguelina, que no puede ser que solamente se haya hecho una entrevista al muchacho ese para ser profesor sustituto, porque aparentemente nadie más se interesó. Además, a mí no me late que él va a ser buen profesor. José Manuel, trate de hablar con su mamá. Él no será un profesor titular, sino sustituto. A mí que fueron los nervios. El colegio no se verá afectado por eso. Porque dicen lo que lo conocen, que él es un tolete de profesor. Oye, es un tolete. Dime, mijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, yo lo que creo que sí es como ella dice, no va a afectar al colegio. Entonces, no hay ningún problema, mamá. Que llamen al tolete y lo probamos. ¿Tú crees, mijo? Yo creo que sí. Oiga bien, vamos a ver qué pasa. Llámelo, dígale que él comience mañana mismo. Pero es para probarlo. César Bomón. ¡Francisco! 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 Oye, era el nuevo profesor sustituto del colegio. Francisco, go. Ah, oye, tu día. El diablo. Oye, pero tú estás muy contento. Yo espero que con esa misma contentura aparezca en mi cuarto. Porque si no... Dile algo. Págale. Yo sé que no nos gusta, pero tenemos que trabajar. Esto no es recreo, mijo. ¿Pero qué recreo? ¿Qué recreo? Mira, tú te vas a dar cuenta dónde es que el ladrillo tiene la manteca cuando tú estos carajitos se pongan para ti todos al mismo tiempo. Lo que pasa es que a ti te falta carácter. Por suerte que a este colegio ha llegado un verdadero profesor. Tú verás. Así no, mis hijos, por Dios. Yo soy su profesor sustituto. Esta clase es de... ¿De extraterrestres? Sí. No, 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 señores. Esta clase es de historia. La historia de los extraterrestres. Exacto. No, tampoco. Es una clase de historia y ya. Todos los exámenes los revisé. Por cierto, que empezó hoy el profe nuevo. ¿Cómo que se llama? Francisco, Francisco. Ese tipo un tolete sabe de todo. ¿Y qué sabe de todo? Cuando viene a ver es otro de los tantos enganchados que llegan a los colegios. Ay, no diga eso, que ese muchacho está preparado. Ahí está sustituyendo a uno de los maestros. Oye, y ya los muchachos quieren que se quede aquí oficialmente en el colegio. Están locos con él. Qué raro que estén locos con él si las clases solo tienen 5 minutos que empezaron. Sí, óigame, yo no me... Yo no entiendo ni aquí. Excúseme, profesor, pero usted no tiene que incomodarse por eso y ofenderse. Claro que tengo que ofenderme, porque ustedes como tienen 1000 años en este colegio, que por cierto se le nota, creen que una persona nueva no puede ser buen profesor. Lo raro es que yo propuse a un profesor y le pusieron muchas trabas para reunirse con la señora directora. Por eso es que yo digo que hay cosas raras. Pero usted no se está refiriendo a mi persona, ¿eh? Déjeme decirle que nosotros los Martínez Payano somos profesores de generación en generación de educación física. ¡Además se me callan!
porque no voy a levantar la voz para expresar mis ideas que choquen entre cruces y a veces se organizan. Se puede discutir cualquier tema sin tener que levantar la voz. Así que cuando yo esté hablando, me miren a los ojos, coño. Es más, me voy. Aquí no dejan que nadie hable. Silencio. Silencio. ¡Cállense la boquilla! Señores, pero ustedes tienen que hablar en francés porque ustedes no entienden. Sí, dígame. Como esto es una clase de historia, ¿usted podría hablarnos de la Segunda Guerra Mundial? Hijo, ¿pero cómo vamos a hablar de la Segunda si a lo mejor hay una Primera? La cosa es que hablarla por el principio. Pues hable de la Primera. ¿Guerra? ¿Cómo tú me haces esa pregunta? Eso es lo que te enseñan en tu casa, ser violento. Porque si yo hablo de guerra, voy a tener que hablar de sangre. Si hablo de sangre, voy a tener que hablar de muertos. Y si hablo de muertos, ninguno vamos a dormir en la noche de la pesadilla. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Eh? Díganme. No, mejor hable de otra cosa entonces. Ok. Ahora soy yo que le tengo una pregunta a ustedes. ¡Diga, profe! ¿Cuánto tiempo falta para el recreo? Hi, I'm Professor Ethan Anderson. I'm not feeling too well. I think I might have gotten a stomach bug. Ay, padre amado. Yes, yes. Listen, the principal gave me the day off to recover and also told me you'd sub my American history class. Tranquilation, America, tranquilation. Great. I just wanted to put you up to date on what we're doing. We're studying the Proclamation of the Emancipation by Abraham Lincoln. Espera, no podemos coger para Lincoln esta hora. Además, nosotros andamos a pie. Sí, él tiene razonation, sí. It's causes, it's consequences. Sin señalando. Que por eso que le pasa la vaina a los gringos. Por estar señalando gente no salen de una guerra, ¿eh? Oh, and can you also tell the children to write an essay on how that affects the world? Tell them I'll be by to collect them tomorrow. Eso sí no te lo voy a permitir a ti. Eso sí no. Espérate. Déjalo que termine porque a lo mejor le está diciendo algo que nosotros no estamos entendiendo. Como tú no sabes inglés, no sabes que ese tipo no está ofendiendo hace rato. ¿No dijo conmemoro? ¿Qué no dijo conmemoro? Tomorrow es un verbo en inglés que significa conmemoro. ¿Con quién tú estás? ¿Cómo conmigo? No. Si es como tú lo estás pintando, entonces el tipo es un desconsiderado. Estoy contigo. Defiéndelo. Que sea la última vez que tú me digas conmemoro. Right. Well, thank you very much. I owe you one. No le dé la mano al enemigo. Y te voy a hacer tu reporte, americanito complejado. ¿Tú no crees que estamos exagerando un poco con el americano? ¡Tú lo que eres un yankee! Ay, Virgen Santa, pero estos chamaquitos toditos hablan inglés. Teacher, can I go to the bathroom? Hija, no hables con esa palabrota tan fea que tu profesor no pudo venir. Tamalation, colication, enfermation y estornudation. Diosito, ¿cuándo yo voy a dar una descansadita? Silencio. Sí, hijo, pero yo quiero empezar la clase y ustedes no me dejan. Un brazo de distancia. ¿Están preparados? Sí. Viene. Sentadilla. Uno. Suba. Ay, mamacita, Francisco es el responsable de toda mi desgracia. Mira ahora, pantalones rotos y con ganas de ir al baño. Qué combinación. Quédense ahí. Vengo en breve. Bye. Profe, ya que hablamos sobre los animales, ¿cuáles son más agresivos? ¿Los anfibios o las aves? Realmente los mamíferos. Fíjate, los mamíferos... Diante, profe, ¿no va a tirar lo de los mamíferos de nuevo? Mami. Soy yo, Mon. Mira, estoy en el baño. Sí, se me rompieron los pantalones. Sí, un hoyo. Sí, el hoyo del Titanic. Arranca para acá, calladita. Y ven para que me lo cosa. Yo te espero. Lo voy a dejar encima de la puerta para que te lo lleve. Profe, ¿las ballenas son peces o mamíferos? Mira, tú estás preguntando si las ballenas son peces o mamíferos. ¿Qué se han vuelto a pensar? ¿Cuánto pesa una ballena? No sé. Usted sabe, profe. Eso es lo que hay que averiguar. Thank you.
Fresco, mi mami, qué rápido viniste. Miguelina. Miguelina. Yo de nuevo, mami, ya que te lo llevaste, aprovecha, entonces cósele el bolsillo izquierdo, que tiene un hoyito y se me sale en un menudo. No, papi, si te iba a llamar para decirte que la directora me tiene muy en cargo, por eso no he podido ir. Dame 2 minutos y te caigo allá. ¿Cómo que tú no te lo llevaste? ¿Y quién cojó yo se llevó el pantalón? Ustedes ven, aquí lo que importa es el orden y la disciplina. ¡Ay, el recreo! ¿Dónde está Ramón? Iba a andar con su novia, la doble carne. ¡Francisco! Con una novia así es para no pedir más nada. Ay, vámonos, que tengo los pantalones rotos. Yo me lo intenté poner ayer, esos pantalones. A propósito, te tengo una lista de quejas de la casa, ¿eh? Comida vacía, ropa vieja, la sábana no está muy limpia. Ponte en órbita, ¿oíste? Tú eres un abusador. Ven a contarte todo lo que me hicieron los carajitos en el baño. ¿El mismo niño fue? Sí, sí. Cuéntamelo aquí. No, no, en la casa, para quitarme estos pantalones, ven. Ven, ven. Mira, ese Alejandrito es el hijo del exterminador. Un muchacho no es fácil. Por eso que yo no le paro un muchacho a nadie. Es que son fuñones. Mira. Este ya. Tú tenías que verla. Yo la vi perfecta. Su carita, su pecho, su cinturita. Ey, ey, páralo ahí. Tú no has bebido tanto para seguir bajando. Como es rica, te la encuentras buena. Yo te apuesto que es casada. Y te apuesto que el marido de ella debe ser uno de los dueños del país. Te apuesto a que tú eres el más sobrita del mundo. Por eso es que tú andas con tu super noviesota, ¿verdad, Miguelina? Para que nadie te la piropee. A propósito, tú nunca me has querido contar cómo fue que tú la conociste. Dímelo. Picarón. ¿Tú te acuerdas de Agustín, el primo mío, que era bartender en una discoteca, que ahora mismo está en Nueva York? Bueno, esa vez yo estaba sin trabajo y fui a ayudarlo. Y ahí apareció ella. Hola, quiero una margarita. Y yo quiero una novia. Usted está como tomado, usted no me puede servir así. Escúchame, flaca bella. Una persona de mi sex appeal y mi elegancia nunca se emborracha. Yo sé lo que tú pediste, ron con naranjita. No, dije margarita. Margarita. Ah, te entendí. Margarita, te busca tu prima. Ah, entonces así fue que tú conociste a tu novia, la Kinsai. Pero dime una cosa, ¿cómo tú te haces para abrazarla y besarla? Porque ella es más grande que tú. Yo nunca he andado detrás de ella. Es ella que siempre ha estado loca por cargar con este cuerpo hot. Ya entiendo. Por eso fue que ella te consiguió el puesto de profesor de deporte en el colegio. Y a ti también te ayudó para meterte en el colegio. Esa gorda vale lo que pesa. Pues entonces su valor es incalculable. ¿Tú serías tan amable de entregarle esta lonchera a mi hijo? Es que él se cree muy hombrecito y de maldad me la deja en el carro. Y yo le preparé sus cositas y no quiero que se quede sin desayunar. Usted sabe, usted se la entrega y así él... Buenos días. Buenos días. Si es para entregar una lonchera, usted nada más me dice el nombre de su hijo y el curso y yo con mucho gusto se la llevo. Ay, pero qué amable. ¿Usted trabaja aquí? Sí, soy de los profesores y de los buenos, señorita. Gracias por lo de señorita, pero ya estuve casada. Bueno, ya no lo estoy. Un placer, tú, Lucía. Lo que yo quería. ¿El que usted quería? No, quería llegar temprano. Me dicen que eso es bueno para el trabajo y... ¿Me dijo que su hijo se llama? No quiero. Alejandro, no seas malcriado, mi hijo. Que tu mami me dijo que te entregara la lonchera. ¿Por qué que tú no la quieres? ¿A ti qué te importa? No había así tan feo. Que mire esta loncherita. Ay, mira. Hay una galletita. Mira. Un camellito. ¿Qué bien? ¡Profe! ¡Se están comiendo mi merienda! ¡Cállate, mi amor! No había así, no grites, mi vida. ¡Cállate! Si no me compras un refresco y un pedazo de pizza para el recreo, le diré a mi mamá que me robaste la merienda y te comiste todo.
No sea así. Mira, yo con mucho gusto te lo puedo comprar. Tú me das dinero y en el recreo yo te lo compro. Bien. Mi mami no me da dinero. Yo soy un niño. Tiene que serle tu dinero. Ay, Virgen Santa. No tengo dinero. Tú no me puedes hacer eso, mon. Yo me le comí la merienda al niño. El niño me amenazó con decírselo a la mamá. Y la mamá resultó ser la mujer que me gustó. No tengo dinero. Tú sabes la deuda que yo tengo cogiendo prestado para comprar la casita donde yo vivo. Que, por cierto, no sé si te han contado que tengo una rima o que come más que yo. Y ahora tú vienes a decirme que un carajito dijo que no dijo. Que diga a él lo que quiera. Ay, niñe. Es que se me irían todas las posibilidades con esa mujer. Y al contrario, yo lo que necesito es ganar punto ahí. Y más ahora que ella misma me dijo que está divorciada. No. Sí. Ahora la cosa cambia. Claro. No tengo dinero. ¿Qué hago aquí? Bueno, profe, usted como que se guayó. Ay, no me diga eso. Mira, tú puedes hacer mucho negocio conmigo. Yo como profesor de colegio puedo estar en contra de que los muchachos traigan lonchera aquí. Y de esa manera tú van a tener que comprarte obligado. No me maltrates. Me gustó esa idea. ¿Qué tú me vas a dejar en garantía? ¿Qué tú quieres de esta cafetería? Alejandrito, ven para acá. Tanto como te lo había prometido. Tu pedacito de pizza y tu refresquito rojo. No me gusta el refresco rojo. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! Usted no sabe correr. Tenía razón. Este muchachito no es el hijo del exterminador. Él es el exterminador. Ya vi, le he llamado 3 veces, lo que va de mañana. Ni siquiera son 7:30. Pero, mijo, no coja presión sin necesidad. Págale ese hombre y ya. Sal de él. ¿Que le pague? Mira, no se me había ocurrido. Déjame llamar al banco. ¡Aló! ¡Banco La Suela! Transfiera 90 mil a Bill el asesino. Oye, pero qué apretado tú eres. Para tú tener una casa ajena, ¿es obligado a hacer tanto reguero? ¿Es obligado? No, eso no es obligado. Eso es reguero, yo lo hago espontáneo. Te queda poco en esta casa, oíste. Vamos a ver si se te ocurre algo y rápido. Espérate. Espérate. Ya yo tengo la idea perfecta. ¿Para irte de mi casa? No. Para estar cerca de la mujer que me gustó. Mon, necesitamos averiguar la nota de Alejandro. Señora, hola. Soy el profesor Francisco, no sé si me recuerda. Claro que sí, usted fue quien muy amablemente le llevó la lonchera a Alejandro. Tengo que agradecerle porque se me comió todo lo que le puse. No, yo no me comí nada. Mi bizcocho y todo se lo comió. Ay, qué bien, el niño es tan simpático. Sí. Quiero hablar algo con usted. Papi, dame un momento. Sí, mire. Estoy preocupado con el niño porque lo siento distraído. Dame un segundito, mi amor, ¿oíste? ¿A qué se refiere? Mire, yo como conocedor de los problemas psicoproblemáticos, logro entender cuando el individuo está en problemas. Al niño me le hacen falta unas tutorías para que me alcancen los compañeritos. ¿Qué está hablando ese tipo? ¿Qué quiere? Yo creo que esas cosas no las deberíamos estar hablando delante de niños, ¿verdad? Aunque ahora que lo mencione, yo sí estoy bien mortificada. Porque yo entiendo que esa situación del divorcio y la ausencia del papá tienen a Alejandro como distraído, como disperso. ¡Claro! Como usted es profesor aquí, ¿usted me podría recomendar a alguien que vaya a casa a darle las tutorías al niño? ¡Claro! ¡Qué felicita! Papo, una pequeña que yo la pago. ¿Qué tú qué? ¿Y esa alegría? ¿Qué te pasó? Dime. Mira aquí, la dirección de Lucía, la mujer que me gustó, está divorciada y entonces le voy a dar tutoría a su hijo a partir de mañana. Dime. Francisco, pero tú no te sabes ni siquiera tu nombre completo. Deja de estar viendo novelas que en la vida real los ricos no cargan con pobres. Tú ni estás bueno, ni tienes dinero, y mucho menos tú no tienes nada que enseñar a ese muchacho. De todo lo que tú dijiste, lo que menos importa es lo último. Así que ya tú sabes, a partir de mañana le voy a dar tutoría a ese muchacho. El exterminador. ¿Ok? Ya lo sabes. Pero bueno, Adolfo, si ya salió el divorcio, ¿cuál es tu show? Yo sé que el divorcio salió, pero tampoco quiere actuar por ahí como una mujer sin compromiso. Usted tiene un hijo. Y además... ¿Y además qué? Un divorcio también. Y usted, como una mujer divorciada, debe trancarse en su casa y no anda por ahí como un adolescente sin responsabilidades. ¡Ay, no! ¡Suéltame en banda, mijo! ¡Aló!
Mira, me cerró esa verduga. Amor. Mi vida. ¿Te pasa algo? No, no, mamá, que está malosa. ¿Seguro? Sí, mi amor. Oye, yo quiero que tú consigas otro trabajo para hacer esta relación pública. Ya yo me estoy cansando de estar escondida. Tú me tienes harta ya. Baja la voz. Si tú quieres hablar de ese tema, me llama y nos juntamos en otro sitio. Ok, pero yo necesito una muestra de amor. Ajá. Si tú me quieres, bésame. Que te bese y después me cancelan a mí. Está prohibido tener amores en este colegio. Además, no te puedo besar porque los niños me dieron una cebollita y estoy que corto en el aire. Lo que pasa es que leí en un libro de autoayuda que dice, cuando el amor toca tu puerta, tiene que abrirle. Sí, mi amor, lo que pasa es que tu amor es tan fuerte que si no le abro la puerta, se quiere gaviar por la ventana y así no se puede. Mira, aunque sea por esta vez, bésame. Bésame. Uno, pero no te imponga. Ok. Ahí viene él. ¿Pasa algo? No, no, gracias. Yo lo llevo. Le bajo el azúcar. ¡Tú viste que no se puede! ¡Tú viste que no se puede! Un muñequito más chulo de lo... ¡Ay, profe! Mire, lo esperamos esta tarde en la casa. ¿Qué pasa, Alejandro? Yo no estoy esperando a nadie. Mi hijo, yo quiero que te portes bien, mi amor. Tranquila, no se preocupe. Sé por qué, pero hay algo que me dice que el niño y yo vamos a ser pana full. ¿Full de quién? Llévate de eso. Vamos. Mi madre, pero ¿y tú esta casota tan grande? Esto se parece a Hollywood, que está por allá por Nueva York, donde hace muchísimas películas. Alejandro, por última vez, suelta a Toby y ponte los zapatos. ¿No te basta con tener un pastor alemán en el patio que también tiene que tener un perro chiquito en la casa? Eso se lo debo a tu papá. Vamos, avanza, que tu profe está por llegar. Él no es profesor nada. No sabe de nada. Hace como 2 días le hice una pregunta facilísima a los Transformers y no se la sabía. Mi amor, ¿tú no crees que en la vida hay cosas más importantes que los Transformers? ¿Más importante que los Transformers? Bueno, mami, yo creo que a ti es que hay que darte la tutoría. Buenas. Hola, soy el profe. Y yo la Mujer Maravilla. Voy a darle clase al chamaco. Está bien, pasa. Un cuidadito, ¿eh? El sitio donde van a estudiar tiene una alfombra muy clara. Y tiene que quitarse los zapatos para entrar. ¿Los zapatos? Sí, sí. ¿Eh? Profe, ¿cómo está? Hola. Bueno, los voy a dejar tranquilos para que se puedan concentrar. La puerta de la izquierda es el baño por si necesita usarlo y cualquier cosa puede llamar a Belkis. Sí. Suelta al perro. Permiso. Sí. ¿Do you speak English? Picao nada, muchacho. Tengo un hambre de loco. Vamos a esto, ven. Papi, como me dijiste que Francisco no iba a estar aquí, yo vine a verte. Es que tú me haces una falta. Yo no puedo vivir sin ti. Se repite la historia. Si Mahoma no va a la montaña se le derrumba al pobre Mahoma. ¿Qué vamos a hacer? Entra, mija. ¿Y yo que pensé que tu amor por mí no pesaba tanto en tu vida? Que no pesa, 400 sin barra. Digo, de sentimiento. Mira, mi amor, yo traje una sorpresa que te va a poner malo. Prepárala. Prepárala. Mi chiquita. Mi cinturita de avispa. DJ Lo. Mi billones. Mi billetes. Hijo, vamos a esto. Yo no soy hijo tuyo. Y tú lo que quieres es hablar de los animales. Estoy harto de los animales. Vamos a hablar de los mamíferos. Bueno, que tú sepas de eso. ¿Otra vez los mamíferos? Dime, ¿cuál animal es un mamífero? El cocodrilo. El cocodrilo no es un mamífero. ¿Qué no? Bueno, yo conozco un cocodrilo que ayer se comió varios mamíferos. Mira, no me debí el tema, ¿ok? No me debí el tema. Compadre, deme mi 10. Yo no soy compadre suyo. Billy, vete para tu casa. No tengo dinero. Necesito más tiempo. Oye lo que te voy a decir, mon. Estoy harto de cuentos. O tú me pagas mi cuarto. O yo te arranco la cabeza.
Papi, papi, mira, papi, esto hay que analizarlo, porque mira, la situación tú no la has puesto más así, ¿oíste? Oye, si me arranca la cabeza, yo no voy a poder pensar cómo pagarte ese dinero. Quiero mi cuarto. Papi, ¿pasa algo? Te estoy esperando, mi amor. Mira, mi panita. Yo no soy panita tuyo. Ah, no. Yo. Pues mira lo que yo voy a hacer con el trapo de Atari este. ¿Qué hace ese tipo en mi casa? Papi, me quiere robar mi 10. Miren, suelta a mi novio. Póngase con uno de su tamaño y que pese igual que usted. Mami, si me va a defender, por lo menos ponte ropa. Estoy sexy, mi amor. Sí, 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 está bonito. Porque ese es como un zapote, ¿verdad, Billy? Y él le debe, me va a pagar. Ajá, ¿pero cuándo? Eso es lo que no se sabe, pero seguro que pronto. Mire, señor, siéntese con que yo vamos a negociar. Se me va a desviar. Ya, ya, ya. Bueno, dígame una cosa, hay gotera en esta casa, ¿eh? Oye, atrevido, que si aquí hay gotera, ¿pero quién es este tipo? Pero bueno, Adolfo, él es el profesor. Él no es profesor nada, mami. Mire, yo... ¡Cállese! Lucía, pero lo tuyo es increíble. Yo dejo 2 días sin venir, ya tú tienes un hombre metido en la casa casi agrediendo a mi hijo. Mire. ¡Cállese! Mire, de verdad, yo pienso que usted tiene que irse. Ya usted oyó, váyase. Que no se hable más, Alefú. Bueno, está bien, Alejandrito. Mañana nos vemos en el colegio, ¿eh? Suspende la confianza que mi nombre es Alejandro. ¿Qué es eso de Alejandrito? Va, Alefú. Y usted y yo, camine para el estudio, que tenemos que hablar. Tengo un mes para pagarle a Billy. Que el hombre volvió a la casa amenazante. Sí. Digo, no. Yo lo agarré por el pecho y dije, te voy a pagar tu dinero, ¿eh? En un mes te lo pago. Tú sabes que vino un caballero y parece que tenía miedo de cobrarme, pero yo lo sugestioné. El que no cogió corte fue el que era marido de Lucía. El hombre llegó a la casa y me botó de allá. Claro. En esa casa de gente rica nadie te va a hacer coro. El único que me hizo el coro fue el perrito que hasta se me orinó en los zapatos. Es que la sangre jala. Ey, no, 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 ¿qué pasa? Yo netamente pensé. Ay, ya los estudios te están dañando el cerebro. Ya tú estás hasta pensando. No, no, es que la cosa entre Lucía y yo no se pueden terminar así. Mira, yo necesito un consejo. Si ella te habló así tranquila, eso es que ella quiere que tú vuelvas a su casa. De verdad. Eso es lo que yo creo. Si es como tú me estás diciendo, hay el que controle el mareo, olvídate de eso. ¿Qué? ¿Que me olvide de eso? ¿Es el consejo que tú me das? Claro, no se desespere, profe. Si ella lo llama, lo busca, es que está en usted. ¿Y si no? Ponga eso, que no hay vida. Yo no me puedo ir ahora porque estoy esperando una cosa. Estoy esperando una cosa. Esa mujer no va a venir. Yo no entiendo ese gusto tuyo. Los gustos tuyos son los más extraños. Desde que veo una mujer que está buena y es millonaria, tú te enamoras de ella. Óyeme, en gente como nosotros, el gusto y el amor tiene que ser económico. Francisco, profesor. A lo mejor usted pensó que yo no le iba a pedir disculpas. No, tranquila. Ya yo ni me acordaba de eso. Yo pensé que usted lo había olvidado. ¿Olvidado? Ay, no. Un incidente tan feo. El caso es que yo hablé con el papá de mi hijo y, bueno, él prometió que iba a hacer un esfuerzo. Es que él es muy celoso. Por eso y por otras cosas más fue que nos divorciamos. Y ni hablar que cuando toma, pierde hasta el juicio. No sé por qué es que a la gente le gusta tomar tanto. Mire, yo en mi vida me he dado un traguito y siempre vivió feliz. Bueno, eso no viene al caso. Yo quiero pedirle algo que yo sé a usted no le va a gustar. Yo necesito que usted vuelva a la casa a darle las tutorías a Alejandro. ¿Que yo vuelva a dónde? Ay, hágalo por mí. Tú estás loco. No, 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 es que yo no le veo nada de malo. La tipa te dijo que tiene esposo, que el esposo es celoso, que el tipo bebe. Bueno, que se dé su traguito, no, nada, porque la vaina está fuerte. El caso es que tú no eres profesor. Y cuando ella se dé cuenta de eso, tú estás frito ley. Óyeme, es que esta es la primera vez que yo me enamoro. Tú, como no has disfrutado de la miel del amor ni de la pasión, estás hablando así, envidioso. Óyeme bien. No, 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 óyeme tú a mí. Ok, dime. No, no, mejor dime tú. Tú ves, tú no sabes ni siquiera lo que quieres. Tú has visto a esa muchacha 1 o 2 veces. Nadie se enamora tan rápido. Tú eres Flash. No, 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 no. Yo la he visto más de 2 veces, porque yo la vi ayer, la vi antes de ayer, la vi el viernes, la vi el jueves y la vi el miércoles. Yo he visto a esa mujer más de 5 veces. Ah, pues estaba buena la película que la viste 5 veces. El caso es que nada más te he conocido 2 novias.
Julieta, que se fue con otro Romeo, y Adela, que la mamá se la llevó para Nueva York corriendo tía a ti, que lo último que se supo de ella, que estaba con un salvadoreño lleno de tatuajes de la Mara Salvatrucha. Es que esta es la verdaderamente verdadera, este es el amor de mi vida. Pero tranquilo, que yo mañana voy a la casa de ella, pero no voy a ir solo, para evitar problemas. Yo voy a ir con un acompañante que será una especie así como de mi guardaespaldas. Suéltame el brazo. Usted no me dijo a mí que yo iba a ser guardaespaldas suyo. Además, aquí lo que podemos caer preso. Mire esas mansiones. ¿Tú estás viendo carro? No. No, porque están llegando en helicóptero. Esa mujer es de la clase alta, de la highlight. No se dice así, Mo. Nosotros somos profesores y debemos mejorar nuestro léxico. Se dice mujeres de la high looks. ¿De la high looks? Sí. El caso es que mira su arbolito, mira su arbolito. Hay que esperarse diciembre para uno ver uno. Y ellos lo tienen el año entero. No, menos yo me voy. Si viene conmigo, en 3 días me voy a tu casa. Está tentadora la oferta, pero oye bien lo que tú vas a hacer. Te casas, luna de miel, la embarazas, pero tiene que ser hoy. Yo no vuelvo para acá. Y de mi casa, adiós, all right. ¡Tamo! Te prometo que irás conmigo. Profesor. Hola, señora Lucía. No. Quita el señora, solo Lucía. Ah, bueno, solo Lucía. Yo soy Ramón Antonio Martínez Payano, soy... mi asistente. Ay, pero con asistente y todo, mire qué bien. Pero yo a usted lo he visto. Claro, usted es profesor en el colegio. Por la mañana, sí, porque por la tarde él es mi asistente. Usted sabe que estas actividades de la metodología didáctica de la enseñanza y del que enseña son importantes. Usted sabe que la educación es el eje fundamental de la sociedad. La educación debe estar en los campos, en las ciudades, los niños, los adultos y mi asistente. Qué raro todo eso, pero bueno, ustedes sabrán. Mientras busco a Alejandro, los voy a dejar con Belkis para que los atienda. Belkis, por favor, venga para que atienda al profesor y a su asistente. Sí. Adelante, pasen. ¿Cómo no? Entonces yo soy asistente tuyo. Tú sí estás pendejo. ¿Tú crees que lo que pasa en la novela te va a pasar a ti? El rico no carga con pobre, mijo. Nosotros no buscamos una en esta casa. Zapato para entrar. Vengan. Alejandro, quítate los guantes que llegó el profe. ¿Y para qué fue que me lo puse? Mijo, quiero que te portes bien. Yo me porto bien, lo que pasa es que él me quilla. Bueno, ya. No hablo más. Te me quita los guantes y te espero. Yo no sé por qué ustedes no pueden poner los zapatos en el piso. Si es por el perrito de aquí, ese perro muy fino, él no come porquería. Pero bueno, yo tengo mucha afición. Yo vengo ahorita. Ay, qué lindo, dijo porquería. Billy, de nuevo. ¿Dónde está el baño? Allá. Profe, me gustaría antes que inicie las tutorías con Alejandro conversar algo con usted en privado. Él está un poco más flojo en matemática, por haberse escapado, le tocará suspensión y va conmigo a la dirección. Encontré a este jovencito pasillando y con una pelota en la mano. Hay que castigarlo. No. Fui yo que le dije que tenía que hablar algo con él y por eso lo saqué del curso. Mi papá nunca quiso jugar 10 porque dije que nunca dio para eso. Pero tú eres más malo que él y está jugando. No me interrumpa, Alejandro. Brinca. ¿Qué? ¿Una mariposa? ¡No, un sapo! ¡Mira! ¡Cállate! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Llévatelo! Ay, mijo, yo estoy loca porque tú me des un nieto.
Bueno, lo único que puedo decirte es que estoy muy enamorado y espero que esta sea la definitiva. Pero hablemos de trabajo. Sabes que presenté mi carta de renuncia en el banco. Ahora voy a poder estar contigo a tiempo completo aquí en el colegio. Ven para que pruebe tu bigote. Te suelto en un ratico. No me gusta el hombre vago, ni el que abusa. No me gusta el hombre que se le arrima a otro, no. Me gusta el hombre estudioso, el hombre trabajador. Ese es el perfecto para mí. Soy de las que piensa que nunca es tarde para aprender. Si la gente supiera el valor de estudiar y de prepararse. Las aves son los únicos animales vivos que tienen plumas. Las plumas son brotes especializados de la piel de las aves. Dijo que nos hablaría de los anfibios, pero no vino. Los anfibios son animales que pueden vivir tanto en la tierra como sumergidos en el agua. Cuando hablamos de los anfibios, nos referimos... Gracias, colega, por la colecta para comprar este bizcochito. Ustedes con su dinero y yo con mi intención. Yo te apuesto que Francisco no se acuerda que cumpleaños. Y aquí. Cuando vean una rana o cuando digan, ahí hay un sapo... ¡Un sapo! ¡Un sapo! ¡Un sapo! Yo estoy enamorado. La mujer es bellísima, pero ella no lo sabe y yo no me atrevo a decírselo. Qué flojo tú eres. Te siento como mi mamá, que está como enamoradita, pero le da vergüenza decirlo. ¿Enamoradita? Ay, Dios mío. Quiero. Belki. Bésame, Belki. Belki, ¿eh? Ay, Belki. Ey, ¿qué pasó? Ay. Ajá, con que soñándote con Belki, ¿eh? Picarón, ¿te gusta Belki? De eso no habíamos hablado. ¿Quién? Pero yo no puedo creer que tú estés pensando que Belki la trabajadora y yo... Pero hazme el favor. Yo voy a esa casa por ti malagradecido. Además, yo tengo novia. Se llama Miguelito. Bueno, una novia mía, es una compañerota de trabajo que merece respeto. Fresco viejo. Ya, está bien, cálmate. A propósito, ya hablando de otra cosa, ¿qué tiempo que falta para que se cumpla el plazo de Billy? 7 días. Soy un hombre muerto. El tipo fue muy duro cuando me dijo: tú tienes un mes para pagarme lo que me debes y el tiempo está corriendo desde right now. Si el próximo día 15 tú no me tienes mis 90 mil pesos, mátate tú mismo para que tú me evites eso. Y no tengo a quién cogérselo prestado. Tanta gente con dinero que hay en este país. Y no aparece uno que me preste a mí esos 90 mil pesitos. Esta misma gente pudiera apretármelo. Bastante lucha cogió yo con ese hijo de ellos. Sé lo que tú estás pensando. Mira, nosotros seremos unos desbaratados, pero nunca ladrones. ¿Cuál será la combinación de esa caja? ¿Para qué tú quieres esa combinación? Para guardarle la tarea al muchacho. Va y se la copian. Ese muchacho se ha fajado en eso. Viene otro. ¡Mentira! Para pagarle a Billy. De la única forma que lo puedo hacer es dando un golpe en esta casa. Pero espérate. Entonces yo vengo aquí enamorado, me he encariñado con Alejandro y tú me estás forzando a yo ser cómplice de un robo. Y ya tú sabes, cállate. Está sonando el timbre. Estoy bien. Seguro. Vengo ahora. No te vayas.
profe. Llegó temprano hoy. Sí, lo que pasa es que anda solo. Amor ni siquiera lo vi en la salida del colegio, no sé. Ah, eso que él tiene que estar ocupado por ahí. Sí, esa novia que él tiene en el colegio es demasiado celosa y me lo tiene a raya. Aquí entre usted y yo, él dice que no es su novia, pero realmente es su novia, yo lo sé. ¿Mo con novia? Pero no, cualquier novia. Es una doble cabina 4x4 todoterreno con capacidad para el transporte de carga y de pasajeros. Tan simpático él. Mami, ¿pero por qué tú me hablas así? Porque tú tienes un par de semanas viniendo a esta casa, mueleándome, y resulta que tú tienes novia. ¡Permiso! ¿Y quién te dijo esa mentira? Ah, el profe Francisco me lo dijo. Ay, ese hijo es su... Francisco, ay, me vas a matar. Resulta que Alejandro se fue para casa de unos primos y a mí se me olvidó llamarte para que no vinieras. Pero bueno, así aprovecho y le entrego algo que le tengo. Tranquila, daré un viaje para acá sin tutoría, solo por verte. Vale la pena. Ay, tan lindo, profesor. A la verdad que Francisco es un hombrecito envidioso. Yo no tengo novia, yo lo que tengo es... ¡Poca vergüenza! Eso es lo que tú tienes. No la niegues. Y lo peor es que yo estaba a punto de caer, pero te me vas de mi casa, pero mira, pero ya te va. Sí, pero déjame explicar. Ajá. Sí, dígame. ¿Cómo que dígame? Tú estás con alguien, ¿verdad? ¿Y dónde tú estás? A ti no te importa eso. ¿Cómo que a mí que me importa? Tú estás hablando con tu noviezota, ¿verdad? Que no tengo novia. ¿Y yo qué soy? ¿Con que me está negando? Estúpido. Yo no estoy negando nada. ¿Cómo que no? Si tú me has negado que tú tienes novia. Yo quiero estar contigo. Pues quédate con ella, idiota. Pues quédate con ella, idiota. Estoy idiota para mí solo. Vete antes de que yo te saque, vete. Ay, no me saques, que esto no es reality. Yo de invitado al cumpleaños de Alejandro. Pero ya yo me siento parte de la familia. Y lo grande del caso fue que Alejandro me dijo, mamá, no dejes de invitar al profe, que ese es mi pana full. Estúpido, porque tú lo que querías engañarme a mí, pero te me vas de mi casa, porque aquí yo no te quiero ya. Pss, mami, no me puedo ir hasta que no resolvamos lo tuyo y lo mío. Ay, deja que yo agarre a Francisco. ¿A Francisco? ¿Y tú piensas culpar a Francisco por tu charlatanería? Diantre, mo. Tú pensabas engañar a una niña tan indefensa y sin experiencia como yo. Pero eso sí, ve mirando qué florero que tú quieras que yo te ponga de sombrero a ti. Ay, mami, no. Sí. Mami, espérate. Tú has sido muy amable conmigo. Ay, 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 el celular. Me vinieron a buscar. Hasta mañana, querida. Miguelini, ¿tú estás llorando? Ay, doña, qué duro es el amor. Ay, dímelo a mí. Cuando era joven estuve muy enamorada. Qué bonito. ¿El qué bonito el amor? No, que todavía se acuerde. Ay, yo también te quiero, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Bueno, de nuevo, discúlpeme que tengo cosas que hacer. Hola. Ay, profesor, le presento a mi novio. Mucho gusto. Por el amor de un hombre no debes llorar así. Es que él es tan bello. Vete, vete, que ese es tu problema, que tú te la ves bueno. Mami, no me trate así, que si tú quieres yo te bajo la luna. Mentira. Júramelo. Bueno. Lo que yo siento por ti es demasiado grande. También es mentira. Ah, bueno, si tú no me vas a creer nada de lo que tengo, la vaina no va a funcionar. Tú tienes una pinta de hablador. Por más que tú me digas, yo no te voy a creer ya. Sé que adiós. Eso es lo que tú tienes que hacer. Sácalo de tu vida. Tú vales mucho. Eso es. Me voy a llevar de usted. Él no sabe lo que le espera. Si él quiere conocer a Miguelina Peralta, él la va a conocer. Tanto que me lo dijo, amor, no te metas aquí, que esto no es novela. Con estos ricos nunca se sabe. ¿Por qué no me llevé de él? ¡Ay, espérate! ¡Espérate! ¡No soy amigo de nadie! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Me está ahorcando! ¡De eso se trata! ¡Que ahorco ahora y hablamos ahorita! ¡Espérate! ¡No puedo respirar! ¡No respires! ¡Tú quieres respirar todos los días! ¡Muérete, muérete! ¡Le dijiste a ver con Miguelina! Óyeme, usted fue que me dijo que tenía novia. ¿Quién te manda, Tadia Gallú? ¡Oye, que a mí me gusta ver que lo de Miguelina fue por la vaina del colegio! Oye, perdóname, mira, que tengo un chismecito. Si no me sueltas, te lo va a perder. ¿Un chisme? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Caliente o tibio? Caliente. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Me va a encantar. Digo, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Está bien. Suelta el chisme ahora. Te mato después.
Lucía tiene novio y me lo presentó. ¿Qué tiene qué? Novio. Ay, mamá. ¿Te está llorando? Riéndome de ti, yo te lo dije. Lo rico, te maté sin ponerte un dedo. Uno no puede estarse enamorando. No te quejes que tú estás bien. Yo tengo dos mujeres y 6 días para pagarle a Billy si no me mata. Y el novio de Lucía, ¿cómo se ve un galán? Muchacho. Brad Pitt viene siendo Raymond Pozo al lado de él. Y para colmo es el hijo de la directora. Dime si no hay efectivo ahí. Otra injusticia, porque si ya le diste físico, ¿para qué le das dinero? Solo quedó una frase en un momento tan amargo como este. ¿Tu relación con Lucía? Royce. Profesora, venga, pase, pase, siéntese. ¿Cómo está? Adelante. Señora directora, a mí no me gusta el chisme ni me entretiene. No, lo sabemos, evidentísimo. Pero cuénteme, ¿qué pasa? Lo que está ocurriendo en este colegio está llegando a sus límites. Déjame explicarte. El que me va a explicar. Que ella tiene otro que no quiere nada conmigo. Eso yo lo sé. Así que, bye, mi amor. O sea, que quedamos amigos. ¡Machuca! ¡Machuca! Ay, Dios mío. Pero yo no dije para pegar, güey. ¿Por qué tú me haces eso? Yo que viste que Billy te matara. Te conseguí este trabajo y así tú me pagas. Oye, no me pongas como el malo de la película. Siempre ha sido el prota. Lo que pasa es que hay cosas que se dan, otras que no se dan, y lo que se da no se quita. El caso es que tú no eres el problema. ¿Y quién es el problema entonces? La otra. Claro. Digo. Ay, señores, ¿cómo se lo explico? No hay nada que explicar. Yo pensé que la mujer estaba en mí, pero no. Un tipo con más pinta, con más dinero y más bueno que yo, que mucho decir, me ganó. Qué quille. Se pasó esa jevita. Claro, a lo mejor ella le dio alas. Pero no se preocupe, que eso tiene solución. ¿De verdad? Yo sabía que ustedes son tan inteligentes que siempre me le tienen solución a todo. ¿Qué podemos hacer? De suyo era esta y búscase otra, porque con esa no va a haber nada. No, pero esto es una locura, lo que usted me está diciendo. Amoríos dentro del colegio. No. Pero además Miguelina es buenísima. ¿Buena? Yo no soy de chisme. Pero pensándolo bien, si ella anda con el de deporte, seguro tuvo algo que ver con el profesorcito nuevo. Porque yo propuse 2 personas a las que nunca llamaron y yo espero que sean tomadas en cuenta. Mire, profesora, definitivamente no. Yo estoy segura de que en todo esto hay un gran error. No le coja corte a nadie. La que falló, falló. Ay, Francisco. Las mujeres sí son difíciles. Sobre todo la que le presenta novio a uno. Increíble lo de Lucía. Yo por ella me puse a estudiar, me he sentido profesor. Ella me hizo ver que mi vida tenía que cambiarla, que yo no podía seguir siendo un vago, un bebedor, un arrimado. Bueno, lo arrimado no se te ha quitado porque ni siquiera ella te ha sacado de mi casa. El caso es que yo no voy para este cumpleaños. Sí. Espérate, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas, bruto? ¿Cómo tú votas esta invitación? Si la mujer que yo quiero tiene novio, ¿qué busco yo en ese cumpleaños? ¿Cómo? Tenemos que ir, fue el niño que lo invitó. Además, ese niño es hijo de la mujer que usted quiere. ¿Usted no me dijo a mí que yo tenía que olvidarme de esa mujer? ¿Yo? Pero, muchacho, esa es la mujer de tu vida. Oye, hay cosas que pasan en la novela que se pueden dar en la vida real. Por ejemplo, una mujer rica se puede enamorar de un pobre. Y esa es tu mujer y este es tu tiempo. Lo que vamos a hacer es, vamos a esa fiesta, tú buscas a tu Lucía y yo busco a mi Belkin. Mentira. Como la fiesta en la casa del muchachito, en lo que ellos se embullan con la fiesta, nosotros... ¡Precioso! ¡Precioso! Damos el golpe y así yo le pago a Billy. Miguelina, yo necesito que tú seas totalmente honesta conmigo. ¿Es cierto que tú tienes unos amoríos escondidos con el señor Ramón Antonio, el profesor de deportes? Después que yo tengo más de un mes visitando esa casa y que yo me entero que a ti te gusta Belkin. Y encima de eso, como tú eres mala paga, me está obligando a mí a que yo sea cómplice de un robo contigo. ¿Tú te estás poniendo loco, mon? Oye, te lo voy a poner más fácil. Roba tú y yo soy tu cómplice. No, mi amor bello es otro. Este me ha seguido desde que yo llegué aquí al colegio. Pero yo no entiendo porque fuiste tú que lo trajiste aquí, ¿eh? Yo lo conocí por una prima mía. Ella me lo recomendó para profesor y yo lo recomendé. Pero ahora me ha complicado el asunto porque aquí están pasando una cantidad de cosas raras que yo no entiendo. No solamente me engañó a mí, sino que engañó al colegio. El profesor Francisco y Ramón no son profesores nada. Ellos se metieron aquí para envolvernos. ¿Sabes para qué? Para conseguir un trabajito. ¿Qué?
Ay, mi hijo, pero qué bueno que tú llegaste, mi amor. Las cosas que están pasando en este colegio, en mi vida, yo me las podía imaginar. ¿Qué pasó? Lo primero es que yo no quiero que Lucía me vea. Y lo segundo es que yo no soy ningún ladrón. Sácate eso de la cabeza. Yo tampoco soy ladrón en la necesidad. Pero si tú no ves la fiesta, te saco de mi casa. Un momento, eso se llama chantaje. No, eso se llama sacarte de mi casa. Ay, se me acaba de ocurrir una idea. Ya yo sé cómo entramos a esa casa sin que nos descubran. Amiguito, no ha empezado el cumpleañito. Hágale caso al otro payasito, amiguito. Sí, sí, y si no nos sueltan, no podremos empezar con el choncito. Pues suéltalo, dijeron, caramba. ¿Qué? ¿Tú no entiendes cuando no le hablas? Oh, man, agua, hagan algo. Oh, oh, este calor. Hablate mal a los muchachos. Bien. Esto no puede bien. Esto va a fracasar. Vamos a devolvernos que estamos a tiempo. Oye, esto es un plan brillante. Nadie sabe que somos nosotros que estamos disfrazados de payaso. ¿Eh? Además, yo aquí veo a Belkin. Y tú ve a tu ex. Bueno, la que no es. O sea, la que iba a ser tuya, pero quede otro. Ya. Bueno, el caso es que nadie se va a imaginar que hay dos payasos robando por una buena causa. ¿Cuál es la causa? Salvar una vida. ¿Cuál vida? La mía. Yo no puedo estar así, disfrazado de payaso, por favor. Sométeme a esto. Déjate matar, hombre, eso no es nada. Ajá. Pero ven acá, Lucía, ¿tú no crees que Alejandro está muy grande para tener que payaso en su cumpleaños? Mira, qué raro, yo no llamé payaso. A lo mejor fue la compañía de decoración que los contrató. Aunque estoy contigo, esos payasos no pegan aquí. ¿Ustedes son payasos? No. Somos Batman y Robin, pero un poco más fashion. Tranquilo. Óigame, él es el payaso. Pilín y él... ¡Bigotín! Vamos a hacerle un par de temas a los muchachos, porque esa música que usted está poniendo lo está aburriendo. ¿Pero quién lo mandó? Pues yo no había convocado payaso para esta fiesta. Él tiene razón. Vámonos mejor, evitemos un problema. Yo tengo miedo con todo. Tranquilo, déjame hablar con el hombre. Hermanito, ¿usted está insinuando que nosotros somos payasos de paracaídas? Cálmate, déjame hablar con él. Maestro, mire, complácanos lo que le estamos pidiendo, porque si no usted va a tener problemas, pero no con nosotros. Es con la Asociación de Payasos Dominicanos, ASOPADO. Nos someterá usted a la acción de la justicia por incumplimiento de contratos nacionales e internacionales, acuerdos fronterizos y continentales. Compadre, evite ese problema. En conclusión, evite tribunales por payasería suya. Está bien. Te portaste como un tronco de payaso. Tarima. ¡Ah! Y otra vez. Alambrito. El baile del tirijala. Te lo voy a presentar. Es un baile divertido y muy fácil de bailar. El baile del tirijala es la nueva sensación. Todo el mundo se menea al compás de esta canción. ¡Ay! Qué chulo están los payasos. Qué bien bailan. Oye, di que bailan bien. Lo que parecen un par de payasos. ¿Verdad que son payasos? Ay, no. A mí me parece que están muy bien. Me gusta sobre todo el alto. Pero ven acá. Este tipo engañó a Lucía haciéndose pasar por profesor. Y hasta se le metió en la casa. Quedó si era para robarle. Déjame llamarla. Loco, ¿eh? Seguro que tiene el cumpleaños del niño. La llamo mañana, mejor para no mortificarla. Tú eres un abusador. Ponerme a mí a bailar así, un hombre que está como yo, fuera de forma. Tú como eres profesor de deporte, tienes energía, ¿eh? Abusaste, abusadorcito. Bueno, yo no sabía que la vida de payaso era dura. Pero nada, a lo que venimos. Arreglarme con mi novia y a dar el golpe. Ay, hay un traguito. Oh, ¿los payasos de ron? No. Belkis, ¿por qué no tenemos una tensión con los payasos? Ay, ellos han estado tan chulos en el cumpleaños. Lucy y Belkis. Ay, nos están llamando. ¿Y si lo descubren?
Y si se dan cuenta que nosotros no somos payasos, sino que somos Francisco y Mon, a mí se me caería la cara de vergüenza. ¿Tú con vergüenza? Te leíste un par de libros y tú crees que eres intelectual. Tranquilízate, esas mujeres no se van a dar cuenta que somos nosotros. Déjame cuadrar con este traguito. Vamos. Una foto, una foto. Una foto, sí. Esta ya, ¿eh? Sí. Ok. Los payasos se cansan, ¿eh? Sí, se fue. Sí. Mami, ¿este payaso huele alcohol? Tú no te has bañado, yo no he dicho nada. Esta foto no va. No va. Venga acá, otra foto. Pero esto no es una foto, ¿eh? Esto es una fila. ¡Se saltaron los payasos! ¡Bizcocho allá atrás! ¡Bizcocho allá atrás! ¡Venga! ¡Se van! ¡Eh, vaya! Venga acá, cabrón. Lucy y Benji se fueron. Claro que tienen que irse. Tú perdiendo tiempo con esos muchachos, tirándote fotos como si fuera artista. Bueno, no hay tiempo que perder. Vamos para la oficina. ¿Y por qué? ¿Dónde está la caja fuerte? Dale el golpe. Ven, camina. Esto es un atrevimiento de tu parte. Tú no puedes entrar hacia mi habitación. Yo no lo hago por ti. Yo lo hago por mi hijo. Enséñame lo que yo te pedí. Yo me voy de aquí. No soy muchacho. Si te dije que está ahí, está ahí. Tú no eres muchacho. Y a veces tú actúas como que en vez de ser Alejandro, la que está en el colegio eres tú. Madura, mija. Ay, madura, claro. Si lo dices por ti, que seguro estás tan maduro que hace rato que te caíste de la mata. ¿Y si no descubren? Tranquilo. ¿Y si llega la policía? ¿Y si no podemos abrir esta caja fuerte? ¿Y si tú me tires alto? ¿Y si tú te vas de mi casa? ¿Y si te callas hasta diciembre? Pues eres payaso. Vigila. ¡Belky! ¡El niño! ¡Mami! ¡Belkis! ¡El perro se soltó! Ese perro vive quillao. ¡No hay nada! No. Si no hay nada, no se dice nada, animal. ¡Payaso! ¡Quédate! Perdón, estoy muy nervioso. Mira, si ya tú decidiste que se va a robar, por lo menos préndeme la luz, que a mí me da mucho miedo la oscuridad. Tú novato, Dios mío, novato. Oye, mira, te voy a regalar un libro que se titula Roba y verás, donde dice que cada robo decente y serio se hace con la luz apagada, mi amor. Vigila. Está flojo. Está abierta la caja. Estos ricos sí son de cuidado, nos la pusieron fácil. Prende la luz. Mira eso. No hay nada. Sí hay. Está vacío, no hay nada. Que sí hay. Que no hay. Que sí hay. Que no hay. Espérate. Ay. Mira, mi amor. Yo me voy quitando este brazo y te lo voy dando para ni discutir. Tranquilo. Este es el líder de la manada. Yo hablo con él. No te le rías, porque si ve diente no brinca. Y tú sí tienes. Concéntrate. Sí. Somos amigos, él y yo. Tranquilo. Tú. Y ya que tú tienes la situación controlada, ¡corre! Todo lo valioso lo moví de sitio cuando te fuiste de la casa. Y te lo he repetido como 20.000 veces. Ah, pero claro, tú tienes que buscar una excusa para entrar a mi habitación. Pero cancelado. ¿Y eso qué significa? Cancelado significa cuando te echan, te botan, te dan para afuera, te dicen adiós, all right. ¿Y no hicieron todo eso? Sí. No, pero no pueden hacer eso con nosotros. ¿Es una injusticia? Ay, yo no sé. A mí solamente me dieron que entregar esas cartas. Lamentablemente, su profesor Francisco no va a cubrir su clase a partir de hoy. Ya no trabajará más en el colegio. ¿Pero y por qué no va a seguir dando clases? No lo sé, niños. Lo único que sé es que el profesor Ramón
ya no dará más clases de deporte en este colegio. Deje su tripeo, que el profe Francisco es demasiado heavy para dejar el colegio. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! No sé de qué me hablan. Ah, no sabe. A nosotros nos botan como dos perros de quite, no sabe nada. Miguelina, yo no estaba obligado a seguir contigo. Además, yo me estaba portando bien. Yo ni siquiera me estaba durmiendo en hora de clase. Y yo ya no me estaba comiendo la merienda a los chamaquitos. Y yo no estaba llegando resacado. Que no. No tengo la culpa que me engañaran. Ustedes dos no son profesores, nada. Eso se descubrió. Y el que no es profesor no puede dar clase en este colegio, ¿ok? Así que, por favor, cuando salgan, me cierran la puerta. Antes de que se vayan, queremos decirles que ustedes son buenos. Sí, y nosotros los queremos. Amor, no tanto, porque siempre nos hizo trampa en basquetbol. Sí, y ese Bálvaro se saltaba toda mi merienda. ¿Dónde que está la señal? Sí, aquí estoy 4G. Voy. Señor, perdona mis pecados y acógeme allá arriba. Tranquilo, amor. Dios nos perdonó, él sabe que nosotros no somos malos y no somos ladrones. No es por eso que estoy rezando. Yo sé que él me va a matar, yo lo sé. Además, Belky no quiere saber de mí, ¿qué podemos hacer? No, ¿qué hacemos? No, ¿qué haces tú? Porque yo no debo. Mire, carajo, o sea que usted tiene 2 meses metido en mi casa aquí gratis, ¿verdad? Entonces, dile a Billy que te dé un plazo nuevo. Óyeme, tú estás exagerando. Cuando viene a ver, tú corres con suerte y el tipo lo que te da son 2 tiritos viejos y tú hasta te salvas de eso. Deja el relajo. Vístete para que vaya a esa tutoría, que es la única entrada que nos queda por ahora. Y no cojo que Lucía te novio, que tú no vas para esa casa. Así como usted se vistió para ir de payaso a esa casa, así mismo va de profesor a dar esa tutoría. ¿Estamos claros? No cojo romance. ¿Oyó? O se me va de mi casa. ¿Qué desean? Hola, Lucía. Señora Lucía, para usted. Que pa' descanse. ¿Pero por qué me trata así? ¿Te parece poco? Mentiroso. Ni tú eres profesor, ni el inclén que ese petiseco de que asistente lo son. ¿Te aprovechaste de mí? ¿Te aprovechaste de mi hijo? ¿Entraste aquí a mi casa? ¿Sabrá Dios con qué intención? Mami, no me cancelan. Me hicieron renuncia, que es diferente. Mira, ¿cómo te lo explico? Yo con cancelado no quiero nada. Mira, todo tiene una explicación. Lo que pasa es que Miguelina, mi ex... ¿Quién? Bueno, la que quería disfrutar de este manjar, que parece que por despecho dijo que yo no era profesor. Mire, lo que averiguamos las cosas, por despecho o no, usted está cancelado. Y te voy a decir algo para que lo entienda, porque te veo como perdido. No, money lindo, no, mami. Yo reconozco que cuando llegué aquí fue una especie como de profe por accidente, pero las cosas cambiaron. Porque me he encariñado con Alejandro, con los libros y hasta con usted. Ahora mi vida es diferente. Gracias a Dios que mi novio me abrió los ojos. Porque sí, me engañaste con esa carita de buenón y esa sonrisa, que al final todo era un disfraz. Lo siento. Los únicos disfraces fueron los de los payasos Pilín y Bigotín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Ustedes eran los payasos de la fiesta? No, 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 no. Pero la verdad es que ustedes no tienen madre. A partir de este momento, las puertas de mi casa quedan cerradas para usted. No, no me diga nada. No. Yo lo siento, lindo, pero eso es lo que tú te mereces. Así que adiós. Ay, Luis Ernesto, cuánto afanar en esta vida. Sí, hombre, estoy quillado. Francisco era jevísimo. Así no. Compadre, tómate una buena batida de leche para que te calmes. No, hombre. Francisco jugaba pelota, 10, basquetbol y hasta se montaba en la bicicleta conmigo. ¿Qué tú crees? Si nosotros hacemos una protesta en el colegio, ¿tú te imaginas? ¿Saldríamos en la televisión? Enhorabuena, concédame 30 minutos y un chin más para presentarle el país y el resto del mundo. Amigos, unos niños de un colegio de la capital protestan para que sean reintegrados 2 profesores cancelados injustamente. ¿Están preparados? Sí, ya el corito está montado. Acecha. 1, 2, 3. ¡Que vuelva Francisco! ¡Que vuelva Amón! ¡Que vuelva Francisco! ¡Que vuelva Amón! ¡Que vuelva Francisco! ¡Que vuelva Amón! ¿Y tú crees que eso funciona? Bueno, ahora te voy a dejar. Van a empezar los muñequitos. ¿Cómo te gusta esto?
mi amor. Te presento a un amigo, José Manuel. Mucho gusto. Hola. Pero yo a usted como que lo he visto antes. Sí. Debe ser en el colegio. Puede ser. Cada vez que me acuerdo del colegio me quillo. Porque votaron al profe Francisco y a Mom. Pero bueno, mi amor, ya hablamos de eso. Esos señores se hicieron pasar por profesores y nos engañaron a todos. Ya cámbiame la canción. Francisco era mi tutor. Y en ese mes y pico no me subieron las notas. Al principio el tipo llegó que no se sabía ni su nombre. Pero después parece que se tragó varios libros. ¿Cómo así? O sea, que el profesor al principio no sabía nada y luego sí. Que al principio el tipo llegó, yo pensaba que era un súper vago. Pero después como que sabía de muchas cosas. Bueno, mi amor, ya, vamos a cambiar el tema, ¿sí? Después de que me hice pana de él, hasta me quería levantar temprano todos los días para ir al colegio. Él no era mi profe, era mi amigo. Bueno, ya. Alejandro, cambia el tema. Cámbiame de colegio mejor. Y ponme uno que sepan cuando un profesor es bueno de verdad. ¿Aló? Mamá, mira, qué bueno que me llamas. Tengo que hablar seriamente contigo. Ve con el teléfono, ve. Eso debe ser Billy para decirte el lunes se vence el plazo. Ve, págale. Mira la hora, mira la hora. Aló, buena. Ay, perdone, pensé que era otra persona. Ok. Sí. Gracias. ¡Francisco, prepárate! ¡Nos llamaron de nuevo del colegio! Mira una cosa, mandé a llamar con recursos humanos a los profesores Francisco y Ramón. No lo hice contigo porque pensé que iba a ser un poquito conflictivo. ¿Tú sabes? ¿Mm? Hablamos ahora, cariño. Yo no puedo pensar que le devuelvan el trabajo a esos dos. ¡Qué suerte tienen! Sobre todo Mon. Bueno, si le... No, sea por él, no se mortifique. Yo quería decirle a ustedes que el verdadero motivo de esta reunión es que hemos estado analizando las cosas y que de verdad queremos que ustedes vuelvan a su trabajo. Ay, muchísimas gracias, directora. Nosotros felices. Vámonos. Espérate. ¿Cómo que espérate? Mi amor, nos estamos tragando un cable. Espérate. Señora directora, muchas gracias. Nosotros queremos volver aquí a este colegio, pero nosotros necesitaríamos una pequeña evaluación para que ustedes se den cuenta que nosotros sí somos profesores, porque ustedes nos sacaron entendiendo que no lo éramos. Entonces queremos regresar aquí, pero no como profesor sustituto, sino como profesor titular de este colegio. Ay, Dios mío, lo que hace el Romo. No le haga caso a él. Mire, usted me deja en educación física sin examen, por favor. En el caso de él, entendible, porque él siempre fue profesor de deporte, pero yo quiero esa evaluación. Bueno, hoy es jueves, se complica un poquito la cosa, pero puede ser el lunes a las 9 de la mañana usted va a tener su evaluación. Y si la pasa, yo me comprometo a nombrarlo profesor titular. De ciencias naturales. El día de Billy. Y otra cosa, la evaluación va a ser por escrito, ¿eh? Señor, y aquí hay que buscar bicho, aquí hay que hacer antidoping. Eso sí, que si no la pasa, no puede volver al colegio. Ni siquiera como profesor sustituto. Él. Hecho. ¿Cómo le voy a decir a la directora que fui yo la que andaba detrás de Mon e hice todos los trucos para poner a Francisco como profesor la primera vez? ¿Imposible? Dime, linda.
examen. Papo, no coge ese examen. Habla con la doña. Yo sé que tú estás estudiando, pero si se te rompe esa botella, Royce, además tú no tienes ni chivo. Oye, yo voy a coger mi examen. Lo más que me puede pasar a mí es quemarme, partirme. Sí, tú te quemas, te botan del trabajo, te quedas arrimado en mi casa, que de eso no hemos hablado. Yo sé que todo un cambio, que no está bebiendo, que está estudiando, trabajando. Pero sigue arrimado, mijo. Tú tienes razón. Gloria a Dios. Pero poca. Voy a coger mi examen. Francisco. Francisco. Francisco, por lo menos dime, oye, por lo menos dime qué pasando o quemándote. Tú te vas de mi casa. Me tienes harto. Profe, sé que pasarás el examen. Confío en ti. Suerte. Buenos días. ¿Ya está listo, profesor? Elaboré su evaluación y tiene 45 minutos para llenarla. Me van a cancelar. Miedo. Y si tú no me das mi cuadro, yo te voy a pagar. ¡Bum! Examen lo pensaron con mala fe. Si lo paso, en vez de ser profesor de ciencias naturales, seré presidente del Discovery Channel. ¿Y qué estará llenando ese hombrecito? Ese examen lo hice para partirlo en 20. Terminé. ¿Cómo que terminó? Pero todavía faltan algunos minutos. Bueno, ya démelo. Mantengan sus posiciones. Ah, ahí viene Francisco. Y mira la cara que trae. Eso fue que se partió. Se lo dije, siempre lo he dicho. Cogió el examen y como yo dije, Royce, ven acá, mijo. ¿Cómo te fue? ¡Pasa el examen! ¡Pasó, Francisco! ¿Cómo fue que él pudo pasar un examen tan difícil? No fue magia, no trajo chivo, no fue suerte. Nada, que simplemente él estudió. Alejandro, increíble. Pasé el examen y ahora voy a ser profesor titular de este colegio. Ese chisme anda por todo el colegio. Sí. Felicidades. Pero quiero que me prometas una cosa. Aunque sea profesor full de aquí, seremos los Transformers para siempre. Algo mejor que eso. Te prometo que a partir de ahora seremos los mejores amigos para siempre. Quiero formalizar ya esto. Yo no quiero venir aquí sin que tú me digas definitivamente si me quieres o no. Si alguna vez vas a tener novio, mira a Mon. Claro, ¿verdad que ella tiene que pensar más en mí? Claro, debe pensar que su novio no puede ser tan feo como tú. La verdad es que lo felicito. Y le agradezco mucho porque ayuda a Alejandro a ser mejor estudiante. También quiero aprovechar para ofrecerle de nuevo disculpas. Veo que las cosas le están saliendo mucho mejor, ¿no? Ay, sí, las cosas están mejorando, gracias a Dios. Con mi nuevo trabajo de profesor titular, ya encontré dónde vivir, feliz y con dignidad. Aunque no puedo decir lo mismo de Mon. Yo he hablado con él, le he dicho que lo coja con calma, que él no estará solo. Y yo tampoco. Ahora Mon vive en mi casa como huésped o arrimado distinguido. Pero nada, 6 o 7 meses pasan volando. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hasta en el colegio están cambiando. Ahora lo siento como más bilingüe. Yo creo que lo único que le hace falta a usted es una novia.
¿Novia? Saludo. ¿Esta es la dirección general del colegio? Sí. Ah, ok. ¿Es posible que me puedan colaborar con un profesor para unas tutorías para mi hijo? Bueno. Bueno, bueno no. Mejor vámonos. ¡Francisco! ¡Eres el nuevo profesor titular del colegio! ¡Francisco, go, go! ¡Ah, Francisco! Sustituto, sustituto. ¿Por qué te va? ¿Y este coro tan desafinado que ustedes hicieron? Vamos a afinar esto. Bueno, de esta, los niños así. Por cierto, ¿de que empezó hoy el profe nuevo? ¿Cómo es que se llama? Tres días más tarde. ¡Ey! Espera lo que yo estoy pasando contigo en mi casa. Te bebe mi comida. Pórtalo. Pero por más cosas que tú me digas, yo no te pienso creer. Así que bye. Cogí un dinerito prestado a Gregory para pagarle a Betance para pagarle a Víctor para pagarle a Billy para pagarle... Mira eso. El pan. Bien. No, que el entusiasmo se desborda y eso se valora. Vete. Vamos otra vez. No, que su entusiasmo se valora y eso... No, que su... No, que su... No, que el entusiasmo de él se desborda y eso se... No, no, que su entusiasmo... Habría así con esa palabrota tan fea, mi hija, porque tu profesor no pudo venir. Tamalation, information, colication y tiene tranquillation. Y la otra cosation se me olvidó.